Amigos de EPK, bienvenidos. Si ustedes han dado cuenta, el día de hoy un programa sumamente especial. Acabamos de ver a Su, después al final del programa vamos a tener un amigo que viene de Venezuela, pero ahora le corresponde el turno a una revista digital, que además ustedes han visto la directora, porque estuvo también con nosotros en un programa, hablando de un club de fans independiente, pero hoy vamos a hablar de una revista, WhatsApp. Sarita, ¿cómo estás? Hola, Rafita, ¿cómo vas? Gracias por la invitación. No, súper bacano. A mí realmente el micrófono no me gusta tenerlo mucho, así que se los voy a soltar para que nos cuenten dónde nace la revista, qué está dedicada, cómo hace la gente para entrar, si hay personas que puedan estar vinculadas desde el exterior, cómo lo van a hacer. Tenemos un segmento completo para hablar de eso, para que nos muestres a todo tu equipo de trabajo. Entonces hagámoslo poquito a poco. Okay. Y acá se queda todo, pero no se rompe, entonces dale. Hola, ¿cómo están? Bueno, les comento, la revista, ¿cómo nació? La revista nació porque teníamos desde el año pasado una cantidad de cosas represadas, de información de varios medios, de cosas que veníamos trabajando. Lo teníamos montado en una red social y pues queríamos como agrandar la cosa y dijimos, pues nada, hablé con el diseñador, le dije, ¿por qué no nos ponemos las pilas? Armamos una cosa así bien bacana y montemos esta vaina y hagámosle. Y empezamos así con el cuento. Aquí el niño, Juan Sebastián, mi hijo, un día hablando empezamos a hablar, a buscarle el nombre de la revista. Y él fue el que me dijo, mami, WhatsApp, porque yo pensaba en Quinto Elemento, en Oxígeno, en H2O, no, como que ninguno calaba, el nombre no era. Y él, mami, WhatsApp, entonces te voy a dejar con Sebas para que nos cuente de dónde sacó el nombre realmente. Bueno, hola, yo soy Juan Sebastián Tibatán, y el nombre, pues, sinceramente, ha venido transcurriendo desde hace mucho tiempo, porque siempre yo me la paso en internet, me la paso viendo videos y todo el tiempo sacaba el cuento de WhatsApp, así, cosas así. Entonces un día íbamos hablando con mi mamá por la calle y cogí y le dije como que, mami, ¿por qué no le colocamos WhatsApp? Porque marcamos la diferencia. Entonces mi mamá me dijo que le parecía una buena idea, entonces comenzamos ya todos como a armar la revista, a hacerle su diseño. Jean también comenzó, o sea, las letras las puso que estuvieran de acuerdo al nombre, cosas así, estuvieron muy chévere. Y pues acá los dejo con Jean para que les cuente cómo es esto. Bueno, hola, soy Jim. Bueno, inmediatamente surgió el nombre y comenzamos a mirar la imagen, a mirar cómo iba a ser el logo, que resaltara, que llamara la atención, también la página web, cómo íbamos a, para que fuera vista la revista, las secciones, nuestra sección de videos y muchos proyectos que aún seguimos mirando para que resurjan en la página. Tú nos preguntabas, Rafita, de qué estamos haciendo nosotros para que la gente nos conozca. Yo creo que mucha gente sabe que yo soy promotora, tengo, gracias a Dios, una base de datos bastante grande. Entonces, a raíz de eso, pues se me ha pasado, esto es de un trabajo largo, apenas llevamos un mes, llevamos, ¿qué? ¿Cuántas visitas, Jim? Como 700. 700 visitas en Colombia, y fuera del país, ¿unas 50, 60? Sí, por ahí. Por ahí, unas 50, 60 más o menos. Ahorita estamos haciendo alianzas con ciertas personas que no queremos contar todavía, porque no nos han dicho sí todavía. Pero donde digan sí, esta vaina crece, y crece muchísimo. En el momento, su debido tiempo, se les irá diciendo qué va a pasar. Por ahora lo que estamos haciendo es llamando a la gente, informando que tenemos la revista, que queremos hacer cierta clase de cosas con la revista, dar oportunidades también a la gente, queremos a los comunicadores sociales, tenemos un equipo de trabajo muy bacano, de niños, porque son niños que están trabajando con nosotros, que son los que se encargan de escribir nuestros artículos. Obviamente tenemos una persona ya, pues, que sabe del tema, que nos ayuda con su redacción, con arreglar, pues, los artículos que no van a salir mal. Y no sé, lo que viene ahorita va a ser muy grande, porque no va a ser solo música. Ustedes han visto en el primer número, solo música. En el segundo, les voy a dar un adelanto, viene portada metálica. Que Universal Music nos dio la oportunidad, pues, de bacano, nos están creyendo en nosotros, votémosle la portada, y va a venir cultura, van a venir cosas para niños, que también estamos organizando eso, estamos mirando si podemos meter cartelera de cine también. Ahí vamos, yo creo que a poquitos, pero yo sé que esto va para adelante. Bueno, nosotros tenemos unos amigos que además nos patrocinan, que es la revista ¿Qué Tal?, que son unos amigos que son de Medellín, pero están en Miami, y desde Miami están mostrando toda la movida.
Sin embargo, pues ustedes están en Bogotá y desde Bogotá lo están haciendo exactamente lo mismo, pero ¿cómo es un día de trabajo? Que todo el mundo dice, no, pues es que montar cosas en internet es fácil, cualquier persona hace una paginita en internet y no es tal. De hecho, nosotros lo sabemos porque pues precisamente hemos visto el trabajo de qué tal. ¿Cómo es el trabajo, un día de trabajo de Sara Lito, ese equipo, pues para sacar una edición de WhatsApp? Es un proceso largo, un proceso largo. Esto no es de un día, esto es de semanas y es de todo el tiempo. Yo creo que uno nunca para de trabajar. Yo a veces me acuesto 3, 4 de la mañana editando cosas. Aquí, ¿cómo nos estamos dividiendo? Sebastián nos ayuda a veces con fotografía y videos, edición de videos. Él también me ayuda a editar. Jim es el que se encarga totalmente del diseño. Obviamente yo meto la mano, le digo esto no me gusta, esto sí me gusta. Todo el tiempo estamos conectados por Messenger. Así que si me ven en Messenger y yo no les hablo es porque estoy ocupada, no es porque sea antipática. Entonces él me está mandando, mira, dice esto, le digo, no me gusta esto, cámbialo por esto. Todo el tiempo yo estoy en contacto con mucha gente buscando pues qué es lo que vamos a meter, buscando el trabajo real de lo que se va a meter en la revista. Me toca estar llamando a los niños que nos escriben los artículos, me toca estar mirando que la foto salga de esta manera, estar llamando a los que nos van a dar pues las pautas, ¿qué hubo? ¿Les gusta esto? ¿Movamos esto? Ellos están... No, esto es una cosa de todo el tiempo, uno no descansa. No se gana plata, que es lo chistoso. Todo el mundo piensa que por internet nos vamos a volver millonarios. Todavía no, yo creo que más adelante sí, porque todo se mueve por internet ahora. Pero es un trabajo pesado y fuera de eso súmale a que yo tengo que hacer otras actividades aparte porque yo hago otras cosas diferentes pues para ganarme la vida como cualquier otro ser humano. Es complicado, no digo me acuesto 3, 4 de la mañana trabajando, pero es muy rico, lo hago con todo el amor del mundo, con toda la pasión y yo creo que aquí estos señoritos también. ¿Qué te vas a encontrar en la página ahorita? Obviamente tú entras a la página, hay mucha gente que no ha entendido cómo se maneja. Tú vas a entrar y encuentras obviamente pues de entrada una parte de noticias que tenemos semanal. Eso quiero que semanal tienen que entrar para ver porque en noticias siempre hay algo nuevo semanalmente. Y hay una parte de recomendados que lo tenemos linkeado con la Secretaría de Cultura, que siempre son los recomendados de la Secretaría de Cultura de qué es lo que está pasando en Bogotá. Que eso me parece súper buenísimo, que la gente sepa qué pasa en Bogotá. Por eso se llama la revista WhatsApp. ¿Qué pasa? ¿Qué más te vas a encontrar? Te vas a encontrar con los últimos videos que hemos estado haciendo, de entrevistas varias, de eventos varios donde estemos. Siempre vas a encontrar cosas nuevas. Te vas a encontrar con un contáctanos para que te, pues nos escribas tus opiniones. Te vas a encontrar con un chat también donde puedes escribir cosas. Te vas a encontrar con que si quieres escribir un artículo para nuestra revista, lo puedes hacer sin ningún problema. Está el tema abierto, menos política, siempre aclaramos eso. Es un tema muy, muy abierto. Pueden escribir lo que quieran. La revista, nosotros la abrimos también pensando en mucha gente que no tiene oportunidad. Hay una cosa que es muy cierta, talento hay muchísimo, oportunidades pocas y apoyo menos. Aquí de alguna manera podemos colaborarles dándoles un empujoncito. Una sola entrevista que uno haga para una persona que no es conocida, ya eso le ayuda mucho en muchas cosas. Eso me parece buenísimo. Una forma, no sé si han visto la revista. Antes de seguir con eso. Pueden escribir su artículo. Nosotros con gusto se los vamos a publicar sin ningún problema. Entonces, quedan abiertos para eso. Ustedes al dar clic donde dice vea la revista, que pasa que mucha gente no lo hace porque no entiende, no saben cómo es el tejemaneje el asunto, le dan clic y al dar clic abren la revista. Y hay una cosa que dice dar pantalla completa, dan pantalla completa y la revista se abre total y empieza a andar como una revista. Pueden ver el contenido completo, le pueden dar zoom si quieren leerlo más cerca, se van a encontrar con un contenido muy, muy vivo. Con cosas totalmente de actualidad, no son cosas viejas ni son cosas del pasado, no, son cosas de actualidad.
RevistaQuetal.com es música, radio, prensa, eventos. Ingresa ahora, RevistaQuetal.com.